Geográficamente, Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza, el proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial, por etapas que estamos viviendo. Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos privilegiados capaces de llegar al conocimiento deseado o a distintos niveles de espiritualidad. El horizonte de Jesús siempre es una oferta para la vida cotidiana. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y un joven que no es capaz de soñar, está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pues soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos, no te arrugues. La familia nos salva de dos fenómenos actuales. La fragmentación, es decir, la división, y la masificación. Yo le tengo más miedo a los matrimonios que me dicen que nunca, nunca tuvieron una discusión. Raro. Es en casa donde experimentamos el perdón y estamos invitados continuamente a perdonar. Es curioso, en casa no hay lugar para las caretas. Somos lo que somos.